Bueno, a Julio María Sanguinetti uno lo puede definir de distintas maneras. Uno podría decir que es uno de los intelectuales políticos más lúcidos en lengua española hoy. Podría decir que ha sido un éxito político como gobernante en las distintas funciones que le tocó ocupar en Uruguay, desde ministerios hasta dos veces la presidencia de la Nación. Podría decir que es un periodista destacadísimo, que es tal vez como a él más le gustaría que lo definan. Pero hoy un amigo mío político argentino, cuando le comenté que íbamos a tener el enorme placer de tenerlo acá en Odisea al presidente Sanguinetti, me dijo, un patriota rioplatense. Me gustó la definición, así que lo recibimos con esa cocarda, presidente. Bueno, encantado como siempre de estar en Odisea. No es la primera vez y la seguiremos. Y más en estos tiempos en que la globalización se nos vino arriba, en su expresión, en una expresión inesperada, porque todos hablamos de la globalización como fenómeno audiovisual, como fenómeno comunicativo, como fenómeno económico, no como fenómeno de salud, como fenómeno en esta dimensión. Sin embargo, se nos vino encima esta pandemia más universal que todas las pandemias universales de toda la vida, pues las pandemias siempre fueron universales, sino que lo diga el pobre Pericles, el más grande de los políticos atenienses, al que en el siglo IV a.C. se lo llevó una pandemia. Pero bueno, el tema es que esta pandemia hoy nos pone una globalización que, primera gran conclusión, no tiene gobernanza. Es decir, este fenómeno estrictamente global, que más que ningún otro tendría que manejarse globalmente, hoy no se ha manejado así. El sistema multilateral está en un segundo plano muy lejano, Naciones Unidas, etc. Estados Unidos hace su política, China hace la suya, Europa hace la suya, y ni hablemos de nuestra América Latina, en que tenemos las posiciones más diversas, Brasil, México, Argentina y todo el resto. Es decir, que acá estamos ante una revelación, la revelación de que este mundo global no está siendo conducido por nadie ni por nada, y a su vez, para que nosotros, rioplatenses, latinoamericanos, también seamos parte de esta situación de ingobernabilidad realmente peligrosa. De ahí que vivamos las cosas que estamos viviendo. Segunda gran conclusión. Esto ha puesto de nuevo el Estado en su centralidad. Más allá de debates, más Estado, menos Estado, está claro que, como en todas las crisis, económica, militar, política, internacional, el Estado adquiere una centralidad. Y eso nos desplaza entonces a los conductores del Estado. Porque allí es donde viene, digamos, el gran asunto. La pandemia obliga a un Estado con autoridad, a un Estado que maneje el concepto de orden público. Suspendemos los espectáculos públicos, suspendemos esto, prohibimos lo otro, liberamos esto. Bueno, allí viene un gran tema. Y luego las consecuencias. En el mundo entero se está hablando de cómo muchos gobiernos, al amparo de estas normas excepcionales de orden público para combatir la pandemia, también están usando expansivamente, hasta arbitrariamente, los poderes constitucionales que les da el Estado democrático. Ni hablemos ya de las dictaduras, porque Venezuela prácticamente es un Estado totalitario, de modo que no lo podemos ni considerar. Pero sí aquella democracia. De modo que acá tenemos, por un lado, una globalización sin gobernanza, por otro lado tenemos un Estado central que asume hoy un rol de excepción y como consecuencia tiene la necesidad de la excepción y los peligros de la excepción. Seguimos. Lo económico, lo social, lo científico. Es evidente que las tendencias que venía tendiendo el mundo se aceleraron. Acá en 5 semanas nos saltamos 5 años en materia digital. Todos veníamos hablando del tema digital, del mundo digital, que crecía. Sí, es verdad. Pero el teletrabajo era un fenómeno marginal. La telemedicina era un fenómeno de iniciados. Y hoy telemedicina o teletrabajo están en los hábitos de nuestra vida cotidiana hoy. Y esto tiene enormes repercusiones económicas y sociales.
Nosotros estamos hablando vía Zoom y la cotización de Zoom en la bolsa es superior a la de todas las empresas de aeronavegación sumadas. Y saltó. Que están en crisis, ¿no? En dos meses. Porque ese es el otro tema, ¿no? Porque el señor Zoom, o la señora Zoom, no la conocíamos mucho. Era una tanta de las tantas aplicaciones que había por ahí. Y en este salto hacia el mundo digital, explota Zoom. Hoy yo vivo en Zoom. Usted escribió hace poquito que vamos a ver, o estamos yendo hacia una sociedad mucho más intensa desde el punto de vista científico-tecnológico, y a su vez una sociedad con más pobres, sobre todo en nuestra región, de gente que queda mirando desde afuera ese mundo. ¿Usted piensa que vamos a un contraste social más agudo que el que ya teníamos? Es una situación de desafío al Estado democrático. ¿Por qué? Porque la exigencia, como decimos, del empleo digitalizado o vinculado a la economía digital, que se da no solo en la high-tech, se da en el agro hoy. Es decir, que la digitalización es un fenómeno que nos envuelve a todos y que, vuelvo a decir, se ha universalizado. Yo veía hoy los chiquilines que están entrando a las escuelas en Uruguay, hoy hubo un avance importante de esto, 800 escuelas que entraron en funcionamiento, y luego los chiquilines con su computadorita y con la mascarilla, en fin. Pero esto quiere decir que acá hay un salto cualitativo, las empresas, porque ahora viene el protagonismo de las empresas. Ese es un punto clave. Últimamente se ha hablado mucho de Keynes, ¿no? Cada vez que alguien quiere gastar, lo invoca el pobre Keynes, ¿no? Nada le ha hecho más daño al pobre Keynes y a su fama que el keynesianismo, ¿no? Como suele suceder. No podemos remontar más atrás. Yo creo que si Marx sabe lo que Lenin y Stalin hicieron con sus teorías y sus utopías, se vuelve a morir. Pero el hecho es que el keynesianismo ha dado lugar a cualquier mérito de un despilfarro. Ah, soy keynesiano. No, y no es así. Keynes era un defensor de la democracia liberal y un defensor de la economía capitalista. Y por eso es que él actuaba en función de los ciclos. Hoy, me gusta decir, hoy estamos más en otro autor, en Schumpeter. Schumpeter es el que hablaba de que la base de la economía capitalista, su ritmo, su dinámica, es la destrucción creativa. Es decir, el más innovador destruye al otro, al tiempo que crea, destruye. Y esa mecánica es la que va generando esa dinámica enorme de la sociedad capitalista que le ha permitido sortear tantas instancias como ha ocurrido. Bueno, y el protagonismo en ese esfuerzo lo tienen las empresas, porque ese es el factor de innovación. A veces empresas del Estado incluso, no tienen por qué ser solo privadas, pero el factor innovador es las empresas. En nuestras economías, naturalmente, las empresas privadas. Y ahí es donde hay un capítulo esencial para sustentar esas empresas a fin de sustentar el empleo, porque ese es el primer escalón de la crisis. ¿Cuánto empleo perdimos ya? ¿Cuánto empleo vamos a recuperar del que tenemos hoy en los seguros de desocupación? Acá hicimos un salto mortal, digamos, de 40.000 a 200.000 personas en el seguro de desempleo. Bueno, ahora se empieza a recuperar la actividad paulatinamente. Bien, ¿cuánto empleo se recupera? Todo, difícilmente. Las empresas obligadas a una situación de emergencia van a tratar de optimizar naturalmente sus recursos. Y allí entonces está el desafío digital. Y ahí está el gran desafío del Estado democrático, que es la educación. La educación en el sentido más global del término. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahora lo quiero llevar a un tema a propósito de lo que usted acaba de decir. Usted dijo dos cosas que nos remiten. Hoy usted sabe que en la Argentina se está mirando mucho a Uruguay. Lo quiero llevar a que nos hable de Uruguay. Primero, se está mirando mucho a Uruguay como que en Uruguay hay un clima de negocios mucho más interesante que el de la Argentina. Inclusive hay una invitación
del gobierno uruguayo a fijar la residencia fiscal en la Argentina, hacer negocios, en Uruguay, hacer negocios en Uruguay. Y mucha gente que está buscando esto que usted dice que es la creación de riqueza, la innovación, se va a Uruguay. El segundo tema es cómo ha manejado Uruguay la cuarentena, la epidemia, la pandemia. Usted acaba de decir que los chicos ya están yendo a la escuela. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre estos dos aspectos de la vida uruguaya que estamos mirando nosotros en ese espejo permanente que somos con Uruguay, ¿no? Bueno, algo se vincula, una cosa con la otra. El manejo de la pandemia con la economía. Sí. ¿Por qué? Primera opción. Acá no hay ningún milagro, entendámonos. La prueba está muy clara. Los países que no reconocieron la pandemia, Estados Unidos, Brasil, México, le fue muy mal. Al resto, suerte variada según cómo nos manejamos. O sea que está claro que por la prueba, por el contrario, aquello no funcionó. Esto ha funcionado con suerte variada con los matices de cada país. En el nuestro, ¿cuál fue? Primera opción, cuarentena total o libertad responsable, que fue la definición del nuevo gobierno. Ahí fue una definición difícil. Porque había que definirnos. Y entonces teníamos, primero, la urgencia, que esa es la primera gran lección. Actuar enseguida. El Uruguay actuó enseguida. No bien apareció el primer caso, ya se desató toda una estrategia. Segundo lugar, vamos a la cuarentena total o a la libertad responsable, como definió nuestro presidente. Y esto, por eso digo, esto también hace la economía, claro. Porque fue una opción democrática. Yo recuerdo que en aquel momento incluso alguna gente le criticó, el sindicato médico, por ejemplo, le criticaba, le decía, mire, en la Argentina hay cuarentena obligatoria, tal y cual. Y el presidente nuestro dijo, mire, señores, yo apelo a la libertad responsable. Creo en la gente, creo en la ciudadanía, creo que nos van a escuchar el gobierno. Y lo de Argentina lo respeto, pero yo veo que están llevando gente presa. Bueno, yo les aseguro que no voy a llevar a un uruguayo preso porque viole la cuarentena por vender algo en la calle para comer ese día. Esa fue una frase muy resonante en aquel momento. Bueno, los resultados fueron buenos, felizmente. Y acá hago un reconocimiento realmente muy íntimo y muy sentido de la gente más pobre de nuestro país. Porque nosotros ahí teníamos dos desafíos por la libertad responsable. Uno, los asentamientos irregulares. Aquí tienen proporcionalmente una situación parecida a la Argentina. Y el otro era la frontera. Porque si bien con Argentina tenemos una frontera, tenemos una frontera con ríos importantes. Con Brasil no tenemos frontera. Entonces, el riesgo de Brasil todavía lo tenemos. El riesgo de los asentamientos se desvaneció porque hubo allí una conducta responsable, por eso digo, de la gente más pobre del país, que supo entender lo que supo lo de la mascarilla, que supo lo del distanciamiento social, y eso ha sido un buen resultado. Una tercera cosa muy importante, más allá de los infectólogos, en fin, de los especialistas sanitarios, nuestro gobierno convocó a tres grandes científicos, los mejores disponibles. Dijo, ¿quién es el mejor biólogo? ¿Quién es el mejor o uno de los mejores médicos? ¿Quién es un gran matemático para hacer los modelos cuantitativos? Y los convocó. No son todos necesariamente partidarios del gobierno. Dijeron, honorariamente trabajamos, somos universitarios, trabajamos para el gobierno. No vamos a tomar decisiones, pero sí a recomendar. Sí a tomar. Y eso ha sido también una variable muy importante. ¿Por qué? Porque a su vez sustentó la credibilidad del gobierno. Entonces el gobierno no solo informaba diariamente de los hechos, sino que además se sabía apoyado, no solo por los servicios normales del Estado, sino también por un equipo científico del mayor nivel en el país y de la mayor credibilidad científica y moral del país. Esto fue también un factor de clave muy, 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 muy importante. De modo que en cuarto lugar estuvo, bueno, el tema sanitario, prepararnos, que ese es un ítem que va a tener que aparecer en nuestras políticas sociales de futuro, porque no estábamos preparados nadie para una emergencia de este tipo. Acá hubo que ampliar servicios, se hizo, felizmente no tuvimos una situación crítica, ahora estamos en los meses más difíciles, julio y agosto normalmente los más difíciles, pero el sistema sanitario ha respondido y hoy ya está declinando claramente la
la pandemia, al punto de ya que esta semana ya hubo 4 días sin casos, lo que hoy hubo uno solo. Tenemos el riesgo todavía en la frontera. Con el libramiento sí hay una situación difícil. De modo que yo diría que estos son los ingredientes básicos. Y aquí voy al que usted dice. El concepto de libertad responsable es un concepto, a mi juicio, muy democrático, que hace que el gobierno renunció, digamos, a usar medidas que fueran más allá de lo imprescindible y de lo necesario. Lo dejó en manos de la gente. Y la gente es la que ha logrado este extraordinario resultado que felizmente hoy está. El gobierno nos sigue convocando a la prudencia. Incluso nos ha discriminado muy bien, los más viejos, los más jóvenes. Está bien, muy bien. La situación de riesgo en la cual me incluyo, nos cuidamos mucho, pero estamos funcionando. Y el país está volviendo a funcionar. El clima de negocios sí es naturalmente complejo. No estamos en la crisis del 2002 del Río de la Plata. En aquel momento fue una crisis financiera que tuvo consecuencias económicas, pero financieras, los bancos y rioplatense. En el mundo no. Cuando salimos de la crisis, salimos a un mercado normal. Hoy no. Hoy salimos a un mundo con una situación recesiva, como hacía muchos años que no veíamos. Peor que la del 2008, sin ninguna duda. De modo que más que nunca la credibilidad es fundamental. Porque esto arranca con exportación, esto arranca con inversión, esto arranca con innovación. Esto no va a arrancar en la economía, sino por esos lados. Y eso requiere, como siempre, confianza. La confianza es la esencia de cualquier política económica. Ese es el desafío que tiene el gobierno argentino. ¿Cómo lo está viendo el gobierno argentino? Yo lo estaba oyendo hablar usted del tema Vicentín. Más allá del tema específico, que no lo conozco como para opinar, digo sí que la repercusión, llamémosla internacional, no es buena, no es buena. Convoca algunos fantasmas del pasado financiero y económico argentino. Esto no es bueno, esto no es bueno. Y allí entonces que sea una dificultad adicional que se añade. Acá todos estamos tratando de mantener el clima de confianza. Aún la oposición, con la cual naturalmente tenemos muchas diferencias de tipo filosófico, de concepción del mundo, pero el hecho es que aún ellos comprenden que hoy la prioridad es el empleo, que la prioridad es salvar las empresas y que tenemos que mantener este clima de legalidad y este clima de Estado de Derecho que nos preserve, que nos ampare y que le dé la garantía necesaria que es lo que están invirtiendo en el país. ¿Cómo está viendo esta nueva experiencia peronista en la Argentina? ¿Qué observaciones tiene? ¿Qué dudas tiene? Bueno, todos tuvimos esa razonable esperanza de que no recayéramos en lo peor de aquellos gobiernos Kirchner que para nosotros, como Uruguay, fueron realmente muy negativos. Porque trancaron el comercio, agredieron la actividad portuaria. Es decir, fue una situación realmente muy penosa, muy compleja. Recordemos el tema con la fábrica de celulosa, el río Uruguay, todo aquello, Gualeguaychú. Fue un tiempo muy triste de nuestras relaciones entre Argentina y Uruguay. A nivel de gobierno, no a nivel de la gente, porque nuestras sociedades nunca se enemistaron, ni aún en los peores momentos de las relaciones de nuestros gobiernos. Pero acá uno veía un presidente que fue crítico en aquel momento, de la propia presidenta, que fue crítico de muchos excesos que se habían cometido. Bueno, todos abrevamos en alguna esperanza, que en algún aspecto uno todavía mantiene. Porque uno ve en el doctor Fernández un hombre, en fin, informado, vuelvo a decir, con capacidad jurídica, pero evidentemente envuelto en una situación política de la cual, es un hecho objetivo, no tiene su contralor total ni quizá mayoritario. Es evidente que responde también a un poder en la estructura política en la cual la señora Kirchner es evidentemente importante y ella representa claramente una línea política muy distinta a la que puede representar el doctor Fernández y a la que representamos nosotros. Yo diría que aún distinta a la que en su tiempo representó el Frente Amplio, porque entendamos, no, los grandes conflictos del kirchnerismo con el Uruguay fueron bajo Mujica,
¿no? Que pensaba que los temas se resolvían con una conversación amistosa, de camaradería más o menos populista, y lejos de resolverse, se agravaba. Quiere decir que hoy tenemos este enorme signo de interrogación que deseamos, anhelamos fervorosamente, nada nos gustaría más que pudieran despejarse. Esta nota de esta empresa santafesina, en esta zona agrícola tan querida históricamente para nosotros, esta zona agrícola tan maravillosa de la Argentina, a la cual conozco, a la cual he recorrido más de una vez, con admiración por sus productores, por sus trabajadores, sus silos, sus máquinas, bueno, pueda salir a flote. Desgraciadamente, sí, hay una mala señal. Usted siempre dice que Uruguay no está haciendo una política para atraer argentinos. Sí. Uruguay tiene una política general de atracción de las inversiones con las cuales trata desde una economía muy pequeña que no es por sí misma atractiva. Porque Uruguay en muy pocos rubros puede decir ese espacio para eso. Lo está haciendo, por ejemplo, en la celulosa, que hoy ya es nuestro segundo producto de exportación y en pocos años, cuando entre a funcionar la tercera planta que se está construyendo, va a ser el primer producto de exportación Uruguay. O sea, la forestación es hoy ya el complejo agroindustrial más importante del Uruguay. Y esta ha sido una política de los últimos años que iniciamos nosotros en nuestra primera presidencia y que felizmente se transformó luego en política de Estado y nadie la ha cambiado. Esa es la otra gran lección, me parece. Lo bueno que se ha logrado es por esa continuidad, que eso es muy, muy importante. Entonces, usted bueno, siempre dice que que volvamos, digamos, a la normalidad y no convoquemos de nuevo a los viejos fantasmas. Usted siempre comenta que los uruguayos son estrábicos, que con un ojo miran a la Argentina y con otro ojo miran a Brasil. Exacto. Vamos ahora al ojo que mira a Brasil. Dos cosas ahí. Bueno, el ojo que mira a Brasil lo mira con la misma preocupación que lo mira a los brasileños también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno muy complejo. Claramente el presidente es un hombre con un estilo muy particular, muy, muy, muy populista en su manejo. Tenemos, sin embargo, una administración que no es populista, encabezada por el ministro de Economía Guedes, que es un hombre serio y que maneja dentro de los parámetros de una economía clásica relativamente abierta, que está muy cerca de nuestras posiciones sobre el Mercosur. Es decir, no es cerrarnos, sino trabajar en conjunto para poder mejor llegar al mundo, que esa es la gran lección que nos deja, porque si el mundo está tan desconectado, solito cada uno por nuestro lado, no vamos a llevar lejos. O sea, sería deseable eso. Creo que con Brasil estamos en más sintonía en este aspecto. Creo que estamos también en una buena sintonía en cuanto a las relaciones internacionales. Con Argentina, yo diría que también. Esta semana nuestro presidente habló con el presidente argentino por un tema de la hidrovía del río Uruguay. Y claramente nuestro gobierno va a hacer todos los esfuerzos y nuestro presidente también. Lo conocen a Fernández, en la calle Pou, su papá. Y además hay siempre la voluntad y el afán de nuestro trabajo ahincado con nuestros dos grandes y queridos vecinos. Ahora, Brasil. Brasil nos preocupa, en cambio, en el tema sanitario, porque ha seguido una política muy mala, ha generado enormes conflictos. La zona de Río Grande no es la peor, pero Brasil es muy grande y la gente va y viene, y hoy tenemos un foco de 30 casos en libramiento. De modo que estamos con grandes dificultades allí. Felizmente hay una coordinación, como la hay siempre en esa magnífica frontera, porque no hay frontera, ¿no? Claro. El gran valor de la frontera no es que no hay frontera. Entonces la gente vive de acá, vive de allá. Bueno, paga de impuestos diversos la finca, pero nada más donde vive, porque todo lo demás es común. Entonces, allí sí tenemos un motivo de preocupación con el gobierno brasileño. Buenas relaciones diplomáticas, natural, una cierta, conexión razonable en lo económico y en la mirada hacia el comercio exterior, y estas dudas sobre una política sanitaria que el presidente ha manejado de un modo muy particular y que le ha generado inestabilidad en el gobierno. Porque ese es el otro tema también. Brasil hoy
paga tributo a una inestabilidad política, porque desgraciadamente estos vaivenes en su gabinete no son buenos. ¿Qué papel juega ahí el factor militar? El factor militar... Le voy a hacer una pregunta más específica. ¿Se parece algo a lo que fue la experiencia de Bordaberry en Uruguay o no tiene ningún parecido? No, nada que ver. Porque nada de lo militar en Brasil tiene nada que ver con lo nuestro. A ver, ¿por qué no nos cuenta cómo lo ve? Una larga historia para una tarde, de verano. Porque desde el inicio de nuestras existencias nacionales, nuestros ejércitos fueron ejércitos populares, revolucionarios, conducidos por caudillos devenidos generales o abogados devenidos generales como el pobre Belgrano, que los mandamos a la guerra, ¿no? Entonces, Brasil no. Brasil fue monarquía. Monarquía hasta 1889. Y su ejército no fue un ejército revolucionario, sino un ejército imperial europeo comandado por generales que venían de la guerra de liberación contra Napoleón y que habían estado comandados nada menos que por Wellington. Es decir, el ejército brasileño fue siempre institucional, aún cuando fue dictadura, ¿no? Aún cuando fue dictadura. No nos olvidemos que el ejército, cuando toma el poder en el 64, resuelve que no va a haber dictador y dice que cada 4 años va a cambiar el general a cargo de la presidencia. Y así es. Uno tras otro. Entonces, Castelo Branco, Costa Silva, Carrastazú, Geisel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta Figueredo. Cada 4 años, fue una dictadura institucionalizada, muy sin precedentes en el mundo. De modo que por eso al ejército o las Fuerzas Armadas brasileñas la tenemos que ver en esa dimensión. Es parte de la institucionalidad. Y los últimos pronunciamientos que han hecho también han sido muy, muy constructivos desde ese punto de vista. Ahora, el tema está en que el gobierno nos lleve el país a una situación caótica. Eso es lo que uno espera que no ocurra, ¿no? Porque en esos casos, bueno, puede aparecer, sí, la Fuerza Armada como un último recurso de orden. Y eso es peligroso. Pero yo hoy no lo estoy viendo como un fenómeno inminente. He estado charlando estos días con Fernando Enrique Cardoso, hemos tenido conversaciones, algunos Zooms colectivos. Sabía. Y no se ve nada específico y concreto hoy, en la medida en que el presidente siga comandando el país dentro de los parámetros que todos esperamos que ocurra. Presidente, yo le quiero agradecer muchísimo la deferencia de estar, además, a esta hora. Me queda una sola pregunta de las muchísimas. Le voy a hacer una última de las muchísimas que me quedan en el tintero, y es si extraña el fútbol. ¿Cómo no se va a extrañar? Por suerte volvió al Barcelona y al Real de Madrid. Entonces ya vimos un ratito a Messi y un ratito a Suárez y nos quedamos bastante más contentos. ¿Cómo es estar en Uruguay sin fútbol? Es gravísimo. Es parte de nuestra vida, como lo es en la Argentina, ¿no? Y como lo es en España también. Es parte de nuestra idiosincrasia latina. El fútbol está en nuestro ADN. Es un ingrediente fundamental de nuestra cultura. Y por eso mismo todos lo extrañamos. Pero bueno, ya está empezando a volver. Y cómo van a ir empezando de nuevo todas las otras actividades, como ya está empezando la educación, como digo, también con un plan muy regular y muy planificado en Uruguay. No es que se abrieron las escuelas y los liceos así. No, se empezó con las rurales hace como un mes, que son las que tenían menos aglomeraciones, y se ha seguido paulatinamente hasta hoy. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Me quedo con las ganas de una conversación más larga, como si fuera esa tarde de verano que mencionó recién. Le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, brillante como siempre Julio María Sanguinetti. Vamos a un corte y viene ahora Marcos Buscaglia. Vamos a tocar un tema específico, pero que tiene proyección sobre el resto de la economía y nos habla mucho de la cabeza del gobierno, de cómo piensan. La ley de alquileres. Volvemos en un minuto con Odisea. Después, Pancho Olivera. Vamos a analizar una especie de radiografía de la cuarentena, las últimas decisiones que se están tomando, los problemas que aparecen y se agravan. Y después, como sabemos, el whisky. Daniel Vilota y Carola con un gran libro. Un libro que es una mezcla de política y autoayuda. Quédese, ya volvemos.